Buenos días, buenas a mediodías, a la hora que me estén viendo familia. Miren, fíjense que yo estoy aquí, ustedes, que me quiero hacer un fresco de mango. Miren, ya tengo aquí cortado un mango, aquí lo tengo ya. Miren, este estaba más maduro y este está como más verdecito, pero no importa a ustedes, yo así lo voy a hacer, fíjense. Entonces, miren, en esto estoy ahorita. Y fíjense que yo ya cociné, ustedes. Me hice una sopa de res. Con allí, ya saben que se le pone bastante verdura, ¿verdad? Bueno, yo hice poco, la verdad. Calculando como quizás unos 3 platos, me imagino. Y quiero hacer unas tortillas también. Aquí tengo ya mi comal, miren, ahí calentando. Quiero hacer unas tortillas a mano. Y como me dieron ganas de hacer lo que es este fresco de mango, pues, miren, aquí a lo que me salga a ustedes. Este mango estaba como un poco más durito, pero yo pienso que sí va a estar bien para esto de hacer el fresco. Ahí tengo ya el recipiente, miren mi pichel. Aquí lo tengo mi pichel, aquí tengo mi masa, la que voy a usar para hacer las tortillas a mano, porque yo las hago a mano. Miren, aquí le voy a poner agua a esto para que se me cole bien, se me haga bien aquí lo que es mi, se me muela bien pues lo que es el mango. Entonces ya licué mi mango aquí, miren, ya lo hice tipo puré, y como es para hacer un fresco, pues aquí tengo ya listo mi pichelito, lo voy a poner acá, miren. Lo voy a poner acá para luego le voy a poner el agua al cálculo, porque miren, necesito pues lo calculando, porque no lo quiero tampoco muy espeso. Y pues sí, miren, este tipo de fresco, ustedes saben muy bueno. A mí me gusta siempre hacer así, comprar la fruta. Bueno, mi licuadora, pues luego la lavo. Ah, me gusta comprar así la fruta, los mangos. De este tipo de mango es, miren, ve. De este es el que estoy haciendo el fresco, miren, aquí está. Y, pues sí, lo voy a mezclar ahorita, le voy a echar este, al cálculo el azúcar. Miren, me salió cabal ahí, más o menos me salió allí. Le voy a poner el azúcar ahorita. Entonces, miren, aquí ya le puse el azúcar a mi fresco de mango. Vieran que estos frescos, ustedes, para cuando hace calor, le pones hielo. Vieran qué rico saben este tipo de frescos así, de fruta natural. Esto es buenísimo. A nosotros allá en mi país estamos acostumbrados a hacer este tipo de frescos. Allá como nos abunda tanta fruta, ustedes, allá hasta se pudre la fruta allá en el país de uno, porque como allá es tropical, vaya, miren, ya está aquí listo para otro ratito. Vamos a probarlo acá un poquito. Si quiere un poquito más de azúcar, le voy a poner aquí un poquito más, calculando ustedes, porque no va a quedar demasiado dulce. Pero igual ustedes, si quieren comérselo así, sin azúcar, igual lo pueden hacer, ¿verdad? Es al gusto, ¿verdad?, de cada quien. Pero nosotros así acostumbramos a hacer este tipo de frescos. Licuamos lo que es la fruta, así como yo he hecho ahorita. Vieran allá cómo abundan los marañones. Bien rico este fresco de marañón. Para nosotros esto es fresco. A otras personas he oído yo que le dicen agua, algo así, los de México, las personas de México he escuchado yo que le dicen agua a esto. A nosotros no le decimos fresco, pero bueno, como somos, ¿verdad?, de diferentes países, por eso es así, ¿verdad? Entonces, miren, nosotros allá en nuestro país, ustedes, hay variedad de fruta por allá. Allá no ocupamos andar comprando tanta fruta, porque nosotros allí en el patio de la casa, de nuestras casas, pues allá acostumbramos pues que están los árboles, y de allí nosotros agarramos y todo,
para hacer lo que es los frescos, o sea, a nosotros nos sale más fácil, ¿verdad? Entonces, miren, ahí está mi fresco de mango. Voy a ver si lo meto en un momento al refrigerador o si no, voy a ver si le pongo hielo. Ya vamos a ver, le voy a buscar un espacio aquí en este refrigerador porque miren, pues yo como ayer fui a comprar, ustedes tengo algo llenita mi refri, ustedes. Yo no sé si me va a caber aquí, fíjense. Ay, aquí estoy. Ah, no sé si me va a caber. Ahorita voy a chequear, vamos a ver, porque es que miren, cuando uno recién compra cosas, ustedes lo llena. Yo creo que sí me va a caber en este espacio, fíjense. Creo que sí, voy a ir a traer el fresco. Allá lo tengo en la mesa. Miren, como ya está preparado, con todo y todo, ya está listo para tomar, entonces lo voy a meter al refrigerador que se siga enfriando, que se siga helando. Ahí que quede. Miren, yo tengo tanta cosa de comida, ustedes, por eso yo casi no compro ahorita. Entonces, ahorita yo, miren, aquí tengo mi sopa, miren, la sopa de res que hice. Miren, ahí está, me quedó, saben, muy, muy buena, miren. Les voy a enseñar aquí, le puse, miren, yo le dejé ir ustedes el elote, así, miren, como son elotes pequeños, no están ni grandes, entonces yo se los dejé ir así aquí a la sopa. Y luego lleva calabacitas, pipianes, como nosotros le decimos, lleva yuca, miren, la yuca, lleva repollo, aquí está el repollo, y aquí su pedazote, miren, de lo que es el hueso, la carne, y le puse whisky o chayote, como le dicen algunas otras personas. Entonces, miren, lleva apio, lleva cilantro, lleva un tomate que se deshizo allí. Bueno, ahí está mi sopa de res lista para comerla. Y ahorita me voy a hacer lo que son las tortillas. Y sí, pues sí, familia, miren, yo en esto ando. Que nosotros cuando hacemos sopa de res, acostumbramos a hacer tortillas. Entonces, miren, también freí, licué unos frijoles, miren, y ya los freí. Aquí los tengo listos, calientitos. Y ahorita voy a hacerme las tortillas. Aquí tengo mi comal prácticamente listo. Lo dejé así con un poquito fuego lento, pero ahorita ya le puse un poco más de llama. Voy a empezar a hacer las tortillas, ustedes. Ya me lavé las manos. Voy a mover aquí de este lado mejor, tal vez se ve mejor. Pues miren, nosotros cuando hacemos sopa de res, nosotros pues siempre hacemos tortillas. Siempre cocinamos, nos comemos la sopa con tortilla, ustedes. Entonces, miren, aquí tortillas hechas a mano. Siempre nosotros acostumbramos así. Aquí mi comal, miren, en este comal solo me caben tres tortillas, fíjense, porque como está pequeñito, yo tengo otro ahí más grande, pero fíjense de que no, ya lo dejé yo como para mejor hacer pupusas, porque cuando uno hace pupusas, se le pone poquito aceite a la masa, no a la masa, cuando estás haciendo la pupusa te pones aceite en las manos y entonces por lógica la masa de la pupusa se llena de aceite y luego pues la tiras al comal y ya el comal te queda así como que no muy bien. Entonces lo tengo nomás solo para hacer pupusa. Así es que miren, aquí haciendo las tortillas ustedes para comer otro ratito. Pues sí, nomás eso, enseñarles, familia, en lo que estoy ahorita, miren, aquí en la cocinando de todo un poquito. Y miren, gracias a Dios ustedes que ya salió el sol, ya se ve mejor el clima. Ay, qué bueno, pero el frío todavía está, porque como todavía está la nieve allí en las montañitas, aquí cerquita, en las lomitas estas donde yo vivo, pues ahí está lleno todavía de nieve. Y pues sí, por eso todavía se siente algo de frillito. Entonces, miren, aquí mis tortillas.
Miren, hice poquito aquí, voy a hacer unas poquitas ahorita de pocas tortillas, no muchas. Entonces, miren, me voy a lavar las manos ahorita porque les quiero enseñar que cómo se mira ahorita de soleado. Ahorita sí está súper, súper soleado ahorita. Entonces, miren. Ay, salgo sin cabeza. Miren. Miren cómo se ve allá. Súper soleado. Miren, los perritos allá tomando el sol. Miren, eso les encanta a ellos, ustedes. Miren, aquí los he tenido a esos perritos, ustedes. Y apenitas los acabo de sacar porque estaban friega y friega que querían ir allá atrás. Pues miren cómo se mira allá afuera. Súper soleado, familia. ¡Ay, sí! Pues entonces, nomás eso les quería enseñar, familia, de cómo está aquí lo que yo ando haciendo ahorita aquí, haciéndome estas tortillas, cocinando, la rutina, todo. Así es que, bueno, familia, se cuidan. Yo nomás eso les quería enseñar. Miren, ahí van mis tortillas ya, cocinándose. Y pues sí, les iba contando de que allá en mi país, ustedes, allá sí abunda la fruta. Entonces allá, para nosotros pues siempre acostumbramos a hacer ese tipo de frescos. Pues sí, quedan súper ricos ese tipo de frescos, solo de pura fruta, fíjense. Todo, todo allá de pura fruta. Nosotros natural el fresco. Así es que nosotros allá no andamos comprando. Bueno, en el tiempo nosotros no nos acostumbraban a comprar quesodas, quesos frescos artificiales. No, nosotros no, nosotros el fresco así natural. Y te queda tan bueno, fresco de Marañón. Yo no sé si conocen esa fruta que es donde viene lo que es la semilla de Marañón. Ah, pues esa fruta que trae, esa sabe el fresco súper, súper rico. Buenísimo el fresco. Y nosotros allá pues lo acostumbramos mucho a hacerlo, porque allá se da mucho todo lo aquello, hay todos esos árboles frutales. Así es que, familia, se cuidan. Yo ya les enseñé aquí lo que yo ando haciendo. Miren el gran resplandor que está ahorita allá afuera, porque está súper, está calientito, bonito está ahorita. Bien soleadito, y luego con esta tormenta, dicen que mañana va a llover, quién sabe ustedes, dicen que va a llover, a saber. Entonces miren cómo se mira allá, miren que vieran que estos climas están todos locos ustedes, miren el cielo bien despejado, no hombre, estos climas están de locos ustedes, pero bueno, qué vamos a hacer, así está todo esto por acá, todo así bien bonito está ahorita. Así es que miren, ahorita voy a cerrar mi ventana para mucho. Ahí está. Luego la acomodo mejor. Bueno, entonces se cuidan, familia, y yo voy a seguir aquí con mis tortillas. Bien, ahí están. Me voy a lavar las manos otra vez para seguirlas haciendo, porque pues sí, hay que lavarse las manos cuando uno está ahí tocando otras cosas o cocinando. Miren, ya casi van a estar, miren, mis tortillas, ustedes, hechas a mano. Nosotros así acostumbramos y nos encanta tanto. Y luego las tostas, te quedan súper buenísimas cuando las tostas. Te quedan mucho, mucho mejor. Miren, pues ahí, ya casi van a estar. Ya. Voy a esperar que se cocinen bien para echar la otra. Bueno, entonces se cuidan. Ahí estamos pendientes otro día más. Hasta luego, familia. Y miren, ahí están mis tortillas ya. Aquí tengo ya lo que es. Aquí tengo ya mi papel aluminio con un plato para irlas colocando mis tortillas. Así, miren. Ahí, así las pongo yo. Entonces, miren, esta ya va a estar. Miren, ya casi está, ya se me cocina bien de un lado. Miren que este comalito, lo que me gusta, que te la saca bien bonitas, no se te pegan, es lo que me gusta. Y pues sí, bueno, los dejo y
enseñarles mi sopa otra vez. Ahí está, miren. Poquita hice en esta bollita, está medianita, así es que. Así está todo, familia, por aquí, por estos lados. Bueno, esta tortilla ya está, la voy a colocar aquí. Aquí donde tengo. Y aquí la voy colocando yo, la voy tapando y así sucesivamente. Bueno, entonces se cuidan, hasta luego, bye. Yo voy a seguir aquí echando más tortillas. Bien. Voy a seguir, voy a poner otra. Aquí yo como ya tengo el cálculo, pues, miren, yo ya tengo el cálculo de la cantidad de masa para hacer la tortilla. Miren, a mí que esas tortillas delgaditas, ustedes a mí no mucho me gustan ustedes. Bueno, nosotros así nos pasa aquí, que nosotros no nos gustan mucho esas tortillitas así delgaditas, pero como aquí uno a veces no tiene el tiempo de hacerlas así a mano, toca pues comprar de esas tortillas así delgaditas, no hay de otra. Pero miren, así está todo, así es que. Y aquí mi recipiente donde tengo poquita agua para mojarme las manos y para poder moldear lo que es la masa, el poquito de masa para hacer las tortillas ustedes. Y luego esto te lo podés comer también con queso duro. Wow, te queda, sabe muy bueno. Miren, bien, bien buenas. Así es que los dejo, familia, se cuidan. Estamos pendientes otro día más. Y aquí miren con esto de que estoy haciendo mis tortillas. Bueno, hasta luego, familia. Bye, se cuidan. Ahí están mis tortillas cocinándose. Hasta luego, bye.